Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más, bienvenidos a Imperium 3. Bien, estamos, los que no habéis seguido el hilo, estamos ahora luchando contra Roma. Nosotros somos Cartago y estamos luchando contra Roma. Y los que me conocéis un poquito más, pues que sepáis que esta fase es la más complicada de todas. Más que Hispania. Con lo cual, os voy a pedir paciencia, ¿vale? Voy a pedir paciencia, ¿vale? Si tú ves que no... Joder, Oscar, es que no quiero estar sufriendo todo el rato, a ver si logras o no lo logras. Bueno, pues entonces esperas a que saque el último capítulo de esto y ya está. Que puede ser... Pues bueno, fijaos lo que he tardado con Hispania. Me parece que en la otra vez, que eran los británicos contra los... contra Roma, tardé bastante. Por lo menos 20 capítulos o 30 capítulos, así por así, ¿de acuerdo? Simplemente te pasas para ver cómo está el asunto y si ves algo interesante y tal. Yo intentaré que sea algo bastante entretenido, ¿vale? Y una vez dicho esto, pues vamos para allá. Bien, ya tenemos esto conquistado, ¿vale? Igual como antes, igual como la otra vez, ¿vale? Estos cuatro fortines los necesitamos sí o sí. Nosotros tenemos una ventaja, ¿vale? Tenemos una ventaja. Vale, ¿dónde están estos? Vale, estos están ahí. Vale, ¿hay aquí alguno que tenga 8 ya? 8 de nivel. No. Este 6. 6. 6. No tengo, todavía no tengo ninguno. Vale, perfecto. Vale, esto lo voy a enviar aquí. Vamos a dejarlos ahí, que se vayan. Vale, vamos a ir contratando, sobre todo. Ah, vale, tenemos que llegar a 4.000, es verdad. No, pero tenemos que hacer una cosa. Mierda, es verdad. No me acordaba. Tenemos que hacer una cosa. Esto. Y mal rollo porque los atraemos. Cuando estamos... Cuando tienes bajo el número de cuando tienes bajo el número de población, ¿vale? Tienes más posibilidades de que te ataquen. Ahora estoy tartamudeando. Tienes más posibilidades de que te ataquen, ¿vale? Entonces yo he hecho esto porque yo necesito 2.000 piezas ahora de oro para hacer esto. ¿Vale? Y con esto tendremos 8.000 piezas de oro. Y con las 8.000 piezas de oro tendremos que contratar a... pues eso, ¿vale? A nobles, ¿vale? Porque los soldados estos no creo que puedan contra los romanos. Esta gente no creo que puedan contra los romanos. ¿Vale? Entonces vamos hacia aquí. Lanzas a tu servicio. Vale, y las setas. Las setas son muy importantes. Sobre todo las setas, es verdad. No me acuerdo ya. Ya no me acordaba de las setas. Las setas son muy importantes en esta partida. Ayudan a subir de nivel. Ahora aparecerán el oro.
Si tienes más de 12 guerreros de un tipo determinado, los nuevos que contrates tendrán nivel 6. No sé si contratar otro elefante. Vale, ya están viniendo los carros de oro. Vale, 2000 piezas de oro. ¿Cómo es posible? ¿1500? ¿Por qué? ¿1500? ¿1500? ¿Por qué? ¡Hala! Vaya troleada, si son 2000 siempre. Vaya troleada, ¿no? Bueno, venga, va. Vamos. Qué troleada, ¿no? Permite a un guerrero recuperar 3 puntos de energía cada vez que derrota a un enemigo. Vale, ya comienza. Somos el orgullo, somos el orgullo de Cartago. Venga, a por ellos. Puedo oler la sangre. Vale, nivel 8. Seguid al estandarte. Te traeré la victoria. Te
la victoria. Dame tierras que conquistar. Su resistencia será inútil. Hasta la victoria, siempre. Mi tridente no tiene rival. ¡Echaremos al invasor! Los hijos de Cartago nunca se rinden. ¿Quién se atreve, a probar mi acero? Hasta la victoria, siempre. Echaremos al invasor. Por la gloria de Cartago. Vos pagáis, vos mandáis. Puedo oler la sangre. Puedo cabalgar durante días. Te traeré la victoria. ¡Ah!
se atreve a probar mi hacer? Victoria siempre. Dame un plato. Por la gloria de Cartago. Oh, acaban de matar a nuestro héroe. Acaban de matar a nuestro héroe. Nivel 8, nivel 11. Vitia. Buah, tío. Están follando, tío. Hasta la victoria, siempre. Te traeré la victoria. ¿Quién es el próximo? Ya os digo yo que este nos va a costar muchísimo, muchísimo.
batalla siempre. Dame tierras que conquistar. No. No fue así. Vale. Tenemos que volver a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. No tenemos... Vale, esto. ¿Veis? 2000 piezas de oro. Y solamente me ha entregado... Esas. Vale. Sí, esto. Hay que hacer esto. Hay que hacer esto sí o sí. Calla. Estamos muy para atrás, tío. No hemos conquistado el fortín este. Vale, vamos a hacer una cosa. Ok. Echaremos al invasor. Vamos por aquí. Mis lanzas están a tu servicio. Te traeré la victoria. Soy duro como el desierto. Dame tierras que conquistar. Vaya cagada, tío. No lo sabía, tío. Espérate un segundo. Un momentito, ¿eh? ¡Hala, tío! Pero... No puede ser. No puede ser. Si quedemos el otro día... No. Espérate un momento. A ver, cargar partida. Esta. Ahora. Y vamos por aquí. Vale. Hemos dicho... Vale, sí. Hemos dicho esto. Ahora. Vale. Te traeré la victoria. No, espera. Espera un momento. Podemos hacer dos grupos. Hasta la victoria, siempre. Podemos hacer dos grupos. Te traeré la victoria. Dioses, dame el poder. Con elefantes. Seguid al estandarte. Vale. Vamos a hacer dos grupos. Vale, uno de 15. Vale, uno lo vamos a poner aquí. Vale, y ahora esto. Vale. Y ahora esto. Vale, y contratamos a otro.
héroe. Vale, y este es por el. La gloria de Cartago. Hasta la victoria siempre. Vale, ahora sí. Vale, igual. También es verdad, podíamos probar de llegar hasta aquí. Podemos llegar a ver, de llegar hasta aquí, a ver qué tal se nos da. Vale, este aquí. ¿Y aquí qué hay? Conquistamos esta de esto. Vale. Aquí ya están atacando a uno. Saunite se ha encargado de él. Mis lanzas están a tu servicio. Vale. 1500 solo, ¿eh? 1500, ¿eh? Son 2000. Lo vosotros lo habéis visto antes. Son 2000, ¿eh? Me ha quitado 500. El juego me debe a mí 500. Vale, vamos a enviar aquí a la peña esta. Vale, que no tenemos a ninguno. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarnos. Vamos a ponernos aquí. Vale. Lo que sí debemos contratar a esta gente de aquí. Esto sí. Vale, ahora. Sí. Vale. A esta gente de aquí. Tenemos que contratar. Vale. Perfecto. Lo que pasa es que ahora van a atacarnos por allí, ¿eh? ¿Quién es el próximo? A ver, ¿y aquí no hay nada? No, no hay nada, tío. Vale, podemos contratar a elefantes. No sé qué pasará con los elefantes. Yo pienso que deberíamos de contratar a los héroes. O no hacer nada. Es que deberíamos atacar. Es que es. No, héroes. Contrato a héroes mejor. Aquí hay uno. Dame tierras Tridente no tiene rival. Dame tierras que conquistar. Adelante. Vale, para adentro. Para adentro, para adentro, para adentro. Que ahora os envío comida.
victoria siempre. Te traeré la victoria. Vale, ahí está. Vale, ahora perdemos uno. Vale, pero tenemos que ir haciéndonos más fuertes. Vale, voy a contratar esto si es el caso. ¿Cómo estamos de población? Vamos por la mitad. Vale. Vamos a intentar atacar a esta gente. Seguida al estandarte. No aguantan nada, tío. Lo suyo es contratar a héroes. De Cartago. Dame tierras que conquistar. Te traeré la victoria. Hasta la victoria, siempre. Estoy listo. Te
de Cartago. Seguid al estandarte. ¡Avanzar hasta la victoria! Dame tierras que conquistar. Soy imparable. Al estandarte. Dame tierras. Te traeré la victoria. ¿Quién se atreve a probar mi acero? Joder. No sirven para nada los de esto, tío. Los soldados no me sirven para nada. No me sirven para nada. Seguid al estandarte. Joder, tío. Los dioses nos guían. Mi debilidad es legendaria.
Dame tierras que conquistar. Por la gloria de Cartago. ¡Adelante! Por la sangre de los caídos. Echaremos al invasor. Seguid al estandarte. Hasta la victoria, siempre. ¿Quién es el próximo? Hasta la victoria, siempre. Entra. Bueno chicos, creo que es el buen momento para dejar el capítulo de hoy aquí. Lo siento mucho, pero ya sabéis que este, en concreto este, es uno de los más difíciles. Como he dicho al principio, es uno de los más difíciles y nos va a costar lo suyo, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio aquí en Imperium 3. ¡Hasta pronto chicos! ¡Ser buenos!